¿Dónde estamos? Bueno, seguimos estando en este caso en la isla en el Dragón, en el confino olvidado, ¿vale? Y nos vamos a meter dentro de eh, las cámaras cesquera. ¿De acuerdo? Aquí dentro de las cámaras cesquera vamos a tener. Va a poder. Es una cámara que va a haber, en este caso, eh, una serie de puertas. Tenemos que ir abriéndolas. Y dentro de ellas, pues nos podemos encontrar equipo. No podemos encontrar. Eh, mascotas, eh, no podemos encontrar eh, más llaves, es decir, es completamente opcional, no podemos encontrar objetos para mejorar las piedras, ¿vale? De, para el anillo, podemos encontrar en este caso bastante, bastantes objetos. Vamos a meternos, eh, ya que tenemos muchas llaves y las tenemos que gastar, ¿vale? Y vamos a ver eh, cómo funciona la mecánica dentro de las cámaras. Vamos a aprovechar que tenemos dos visiones la vamos a coger bueno cuando entréis de acuerdo vais a tener vais a estar solos aquí solo aquí no no va a haber más personas con vosotros aquí vais a estar vosotros solos vale tenemos aquí Un RPC tenemos que matar. Si os dais cuenta no es difícil de matar. Fijaros como lo rápido que baja la vida. Y listo. Ya que estáis aquí, aprovechar.

Vale, listo, ya tenemos. Bueno, veréis aquí... Oh, aquí tengo un cofre, vamos a probar. Vale, necesito una llave de investigación. Vale, veréis que tenéis una serie de puertas que están con un candado que están bloqueadas. Para poder entrar necesitamos las llaves. ¿De acuerdo? Las llaves se las van soltando los NPCs de la... Yo tengo 33 en este momento, vamos a ver cuánto gastamos. Pero las llaves se las van soltando los NPCs de fuera de... De fuera de... En el cofre olvidado. Así que nada. Vamos a aprovechar. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta número uno. Vale. En esta puerta tenemos un cofrecito. Que vamos a lotearlo. Vale. Nos ha dado fragmentos. Y aquí tenemos dos piedras. De acuerdo. Una piedra, un resguardo protector de fuego. Y un resguardo protector de hielo. Esto lo vamos a necesitar para más adelante. Vamos a coger también el oro que hay aquí. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Vale, listo. Y este ya lo cogió, ¿no? Me ha faltado la bolsa de saco de oro. Vale, puerta número uno abierta. Vamos a ir a por la puerta número dos. ¡Pum! Os pueden salir enemigos, ¿eh? Así que nada, si sale enemigo lo matéis y listo. Pam, 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 pam. Listo. Vale, aquí tenemos un, un frasco de renovación. Vale, que restaura 30 de salud. Tenemos cofre. Que el cofre es una piedra de necromante. Y esto es un ítem de misión. Que lo vamos a coger. Vale, lo que no cojáis, lo que no lo traéis, solo van a caer luego en el buzón. Así que no os preocupéis por ello. Yo que tengo el, el, Lo tengo lleno. Y por eso no entra más. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta número 3. Y tenemos. Un enemigo. Listo. Vale. Una vez muerto el enemigo, tenemos. Items Desbordamiento a desbordamiento Vale, no lo he dicho antes Esto es bueno, el vale de los que es bueno Porque no lo van a, luego lo vamos a gastar Vale Listo, ¿qué más tenemos por aquí? Vale Venga, pues puerta número 4. Wow. ¿Veis? Aquí está todo lleno de fuego. Y si lo pisáis, pues evidentemente os va a hacer daño. Entonces, como aquí teníamos el resguardo de fuego necesitamos ponernos este resguardo. Entonces venimos. Lo loteamos, tenemos durante 10 minutos el resguardo de fuego activo. Y ahora ya podemos entrar en esta sala y podemos lotear los ítems porque el fuego no nos va a hacer daño. ¿Lo veis? Podemos entrar perfectamente. Y ir a por los cofres. Aquí tenemos un cofre. Vale. Aquí no tenemos otro cofre. Tenemos otro cofre grande aquí. Vale, otra piedra. Y hay algo más por aquí que podamos lotear. No, ¿verdad? Vale, no, no hay más. Vale, por eso tenemos ahí que tener el resguardo de fuego. Vale. Vamos a por la puerta número 5. Oh, este es de hielo. Vale, aquí tenemos otro cofre que podemos lotear. Y esto también de aquí lo podemos lotear. Vale. Vale, un cofre reforzado con cadenas, apuesto. Está a mi alcance. Vale, esto nada, esto nada. Listo, bueno, cuando ya hemos terminado... Salta para subir por la corriente. Podemos subir por aquí. Iríamos al siguiente nivel. ¿Vale? Ya hemos hecho el nivel 1, vamos al nivel 2. Y vamos a ver qué nos encontramos en este nivel 2. Abrimos la primera puerta. Combate. Ha venido. Vale. Llave rúnica. Vale, un cofre, listo, la ballesta, pum. Y aquí tenemos unos cohetes, que esto nos va a venir bien. Ah, no, porque ya lo tengo en el inventario. Mochila. Eh, cohete. Vale. Ya lo tengo. Vale, como allí tengo el recuerdo de fuego, me quedan 7 minutos. Vamos a aprovecharlos. Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Voy a venir aquí y voy a. Lotear el reguardo. Listo. Listo. Y así ya si se me acaba el reguardo, fuera. Venga, aprovechamos. Bueno, yo lo que hago aquí es salto. Y uso este. Venga, vamos a ver que nos encontramos en esta puerta. Tupam. ¡Bum! Vale Aquí nos han dado una habilidad Una racha de viento que empuja hacia adelante Vale, el inventario está lleno Y con esto lo que nos va a hacer es Esto Un empujón Para poder saltar más fuerte Vamos a por otra puerta vale, y aquí le reparamos falta un componente, llave rúnica para vale, la llave rúnica la teníamos abajo entonces, aquí vale, tendríamos que saltar donde tenía yo la llave rúnica bueno, la voy a dejar más para adelante y luego la hacemos. Necesito quitarme cosas. Vale. Aquí tenemos un resguardo de llamas. Oro. Vale. Aquí ya estaba yo antes. Aquí era donde estaba la llave, ¿no? Aquí estaba la llave. Llave rúnica. Vale, ya me acuerdo, acordaros de que la llave rúnica la tenemos en este nivel. Vale, un cofre. Otro cofre. Vale, inventario lleno. Y aquí tenemos un cofre. Ah, oh, tenemos un juego, pues venga, vamos a jugar, vale, vale. Listo, ya hemos terminado el juego. Y otra piedra que no podemos meter porque no tenemos espacio. Venga. Saltamos a por otra puerta. Vale. Más cofre. Para aquí necesito la llave de tierra vinculada. Abrir ese cofre. Y si le doy aquí. Vale, sale un NPC. Llave de tierra vinculada. Ah, voy a tener que sacar y vender. El problema es que ¿qué dejo joyo por ahí? Para que me pueda... Bueno, ahora puedo coger la llave. No puedo llevar más. Vale. Ahora ya tengo la llave. La puedo gastar. Vale. Y aquí lo suyo es que pudiera dejar algo pudiera dejar algo para yo poder manejarme vale voy a dejar todo esto que yo me pueda manejar esto no esto lo quiero mantener vale Venga, una puerta más. Nos queda en este nivel. Ahora, aquí tenemos una nota. Vale, y para no quedarnos muy para atrás, como teníamos que coger la llave rúnica, pues vamos ahora a ir para atrás, la cogemos y ya pasamos al siguiente nivel. Pa, Vale. Listo. Listo, listo. Ahí no puedo coger nada. Sí. Oh, ¿voy a coger algo o no? No, que eso está abajo. Vale, vale. Vale, pues ya hemos abierto todas las de esta zona. Vamos a ir a allí. Estaba la llave... la llave rúnica. Aquí. Vale, esto es lo bueno de la cámara. Que necesitas objetos de otras cámaras para poder seguir avanzando. Vale. Listo. Y tenemos que ir. Aquí y... Aquí. Aquí estás. Habíamos dicho que le reparábamos, listo, ya está reparado y nos deja lotear el primero y el segundo. Perfecto. Venga, pues... Nos subimos con la burbuja. Hemos hecho ya el piso 2 y vamos a ir a por el piso 3. Y vamos a ver qué nos encontramos. Aquí necesito piedra disolvente para piedras. Necesito un disolvente para piedras. Vale, que esto es un ítem que estará por ahí. Aro de energía. Y aquí necesito otro disolvente para piedras. Vale, aquí necesito un disolvente para piedras que tenemos que buscarlo dentro de las cámaras. Así que vamos a buscarlo. Oh eso que es, coge una gema. Luchas para acercarte a la gema. Vale, he cogido una gema. Tiene la gema. Ah, vale, ya tengo la gema, pues ya tengo que salir. Y aquí. Listo. Abrimos. Y otro cofre reforzado. Y para adelante. Vale, vía al vacío, vía al vacío. Fórmula experimental. Vale, da rayo. Necesitamos un vial vacío de obsidiana. Vale, cogemos el vial vacío. Lo llenamos. Vale, a ver, ¿qué hemos llenado? Eh, agua reguardadora. Vale. Y este es otro vial. Vacío. Y este es... Disolvente de piedra. Mm, vale. Vamos a rellenarlo también otra vez. Vale, tengo dos disolventes de piedra. Como ya en otra habíamos visto que teníamos dos piedras. Vamos a ir por ellas. Aquí no estaban. Aquí estaban. Aquí estaba. Hacemos una. Y loteamos el cofre. Y hacemos otra que se cofre más grande. Y listo. Esta ya la tenemos hecha. Vamos para la siguiente. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Bueno, tenemos esto que nos dispara. Ojito, cuidado. Vale, todo un vial vacío para eso. Vale, aquí no hay vía de elevación, ¿no? No. Vale, esto será para un resguardo de fuego. Así si encontramos un vial vacío y lo llenamos. Vale, aquí de momento parece que está. Aquí ya decía yo, me parecía raro. Aquí también. Bueno, aquí es una cuba a pescar. Ítems, ítems, y aquí pesco dentro de la cuba. A ver qué cae. Mira, me acaba de caer un compañero. Y si pesco otra vez, a ver qué hay. Piedra. Bueno, me puedo quedar aquí pescando un rato. Voy a pescar una vez más y dejo de pescar. Vale, ya voy a dejar porque no nos da. Me imagino que aquí si pescas te pueden dar más ítem. Vale, vamos a ver aquí qué hay. Vale, en principio no hay ningún malo, ¿no? Bien. Ítem. 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 Y este ítem no puedo cogerlo porque está cogido en una cadena. Tiene que haber por aquí una con una cadena para poder cogerla. Oh, este es importante. Vale. Consigue núcleo de fuego, agua tormenta y tierra primordial de los elementales de la cámara de celeste. Eso es una misión. Y nos darían este tipo de ítem. Así que bueno, vamos a cogerla. Eh, no nos dan nada más, nada más. Venga, otra más. Vale, aquí veis, necesitamos hielo. El resguardo de hielo. Porque si no, no podríamos pasar. Y tenemos un agua. Así que nada. Ahora vamos a poner el hielo. Vale, aquí que tenemos los viales. Voy a coger un vial. Voy a coger otro vial. Vale. Aquí esto que era. Nada. Y va a coger otro vial. Tres. Voy a coger uno de disolver. Bueno, no, no voy a coger disolver piedra. Voy a ir a por el de fuego. Que necesitaba un vial. Aquí nada. Aquí nada. Aquí aquí estaba. No aquí estaba el de pescar. ¿Lo cogió? No lo había cogido. Pam pam pam. Vale. Aquí está el caldero. Oh, me dice que tengo que quitar algo. Que quito, que quito. Uh, esto no, que esto vale mucho dinero. Este. Los ítems grises también que te dan sueltan mucho dinero. Voy a coger dos por acaso. Y tres. Ah, solo puedo llevar uno. Con llamas mágicas. Vale. Bueno. Eh, ¿Dónde estaba el resguardo? Abajo del todo, ¿verdad? Pues venga, vamos a ir abajo del todo. Cogemos el resguardo de hielo. Que lo teníamos. Aquí estás. Listo, ya tengo el recuerdo de hielo. Subimos. A la segunda, a la tercera planta. Vale, ya estamos en la tercera planta y era en esa puerta de ahí. Uy. Ah, no, que puedo volar, puedo. No, me puedo creer. Venga, llevo acá un poquito más y voy a ir para acá. Vale, como tengo el reguardo de hielo, puedo meterme. Oh, no me deja. Ah, no, tengo el reguardo de viento. Me cago en la estiranda. No me da cuenta. Vale, tengo el reguardo de viento, no el de el de hielo. Bueno, ahora le busco. Venga, vamos a ir a por la cámara de arriba. Listo, esta es la última planta, vale. Después de esta planta no tenemos más. Entonces la idea es que cuando la hablamos, abramos de todas. De la vez aquí necesito de piedra. Ay, qué bien. Vale, aquí tengo un núcleo que me pedían, la misión. Vale. Y aquí necesito un disolvente de piedra. Que no tengo. Ya me han dado un juguete. Vale. Uy, oh, a mí me falta uno por, por hacer. Hay una, algo de la cámara que no he hecho. Vale, he bajado ya el cofre que faltaba. Y vamos a por otra puerta. Listo. Vale, por aquí tengo algo más. No, ¿verdad? No. Venga, pues cambiamos. Oh, este es de hielo, que no voy a, no voy a poder. Y necesito aquí un reguardo, a ver si me deja. Ah, bueno, me lo he cogido. No me deja cogerlos porque no tengo el resguardo de hielo. Tengo que buscarlo. Mira, resguardo de hielo. Mira, el, la llave del cofre de investigación. Que sí que la necesitábamos. ¿Reguardo? No, pero este es reguardo arcano-reflectante. Nada, no, este no es el de hielo. Y esto... ¿Dónde tengo yo para poder quitar? Es que quiero quitar algo que no voy a utilizar mucho. Ay. Porque por aquí había un cofre abajo del todo, creo recordar. Estaba. Aquí. El cofre de investigación. Ya tengo la llave. Vale, aquí que hay. Vale, el último que nos faltaba para la misión. Listo. Listo. Y aquí nada, ¿no? Otra vez. Vale, aquí necesito el resguardo de fuego para poder entrar. No sé si me matará mucho. Sí. Venga, lo podía hacer. Porque okay. lotearlo no me deja, ¿no? No, si no tengo el reguardo de fuego no me deja. Vale. El inventario está lleno. Vale, este es el otro que me faltaba. Venga, otro jueguecito. A mí son juegos estos, me gustan. Eh... Pa, 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 pam. No te veo. Listo. Vale, aquí hay que venir en este caso lo más vacío posible. Vale, ya está. Ya hemos abierto todas las puertas. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que como veréis, eh, faltan. Me faltan en este caso cofres por abrir y tal, por coger. Pero lo bueno que tiene esto es que yo ahora mismo, como lo tengo todo lleno, en el momento que salga, eh, se me van a actualizar ya todo. Como esto es semanal, ¿de acuerdo? Al ser semanal no va a haber. Eh, no vas a tener más, más ítem. Lo que te falte por abrir tendrías que volver. En otro momento hacerlo y voy a tirarme soy así de chulo oh. y voy a ir a por el cofre este de aquí de investigación que tenía llave listo vale todo lo que tenga aquí ya de burbuja aquí me falta ya de burbuja Vale, todo lo que tengo aquí a medias. No pasa nada, ¿de acuerdo? Porque en el momento que salga y vuelvo otra vez a entrar. Ah, bueno, espérate que tengo ahí la misión. La voy a entregar, si no se me olvida. Y esto sí es importante que la, que la entreguéis. Vale, la misión estaba... Aquí, allí. Vale, aquí podemos coger lo que queramos. Hemos entregado, vamos a entregar los cuatro núcleos. Vamos a coger. Ah, no, nos dan todo esto. Vale. Así que ya, esta misión quitada. Y pum. Listo. Y nada, ya simplemente ahora salimos y ya tendríamos abiertas todas las cámaras. Teníamos 33 y nos han quedado 6. Por lo tanto, son eh, 20, 23 menos 6, 27 puertas, ¿no? Si no me he fallado cuenta. Entregamos... Y entregamos. Y este nos dan reputación que nos viene muy bien. Y ahora vamos al campamento.